Coca-Cola presenta. Comercio municipal clausuró dos negocios en Río Verde, se negaban a cerrar y en menos de 24 horas cambiaron de giro. Entrevista con el presidente y secretario de la Unión de Usuarios del Canal de la Media Luna. De los 1.532 paisanos que han llegado a San Luis Potosí, 279 son de Río Verde. Gestionará alcalde ampliaciones de vivienda en Ciudad Fernández. Hoy iniciará el Congreso Estatal Charro en el lienzo Puente de la Cruz de Puente del Carmen. Se suspendió por la contingencia. Vigente subsidio para la adquisición de materiales en Ciudad Fernández. Estas son las noticias más importantes generadas durante el día en su noticiero Edición 21. Queda con ustedes Alejandro Muñiz. Muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Noticiero Edición 21. Mi nombre es Alejandro Muñiz Sánchez y los saludo con todo gusto, con mucho gusto en la edición del 16 de abril del 2020. Juevesito, jueves 16 de abril. Bienvenidos sean todos ustedes, qué gusto tenerlos otra vez por aquí. A toda la gente que nos ve en televisión le mandamos un abrazote, muchísimas gracias. Desde la mejor señal de cable e internet, Telesistemas Potosinos Canal 21. Un abrazote para todos nuestros amigos televidentes de Río Verde y Ciudad Fernández que nos están viendo. Si ustedes quieren mandarnos un WhatsApp, un mensaje de texto, puede hacerlo al 487-121-0583. Y si quieren marcarnos, puede también hacerlo al 87-128-58. Aquí mis compañeros de producción le atenderán con muchísimo gusto. Ya saben, lo que ustedes gusten mandar: fotografías, videos, saludos. Comentarios, preguntas, lo que usted guste, aquí estamos para servirle. Incluso si usted gusta mandarnos sus denuncias ciudadanas, algo que quiera que investiguemos, fotos que tenga para denunciar algún acto que, bueno, que esté fuera de la ley o que quiera darnos a conocer, estamos aquí para servirle. Hágalo a nuestro WhatsApp 487-121-0583. Y bueno, un saludote también, un abrazote a toda la gente, a todos nuestros paisanos, a toda la gente que nos ve a través desde nuestra página de Facebook, Noticiero Edición 21, ya sea en Estados Unidos, en municipios de San Luis Potosí, en cualquier parte de la República o cualquier parte del mundo. Bienvenidos, muchísimas gracias. Nuestra página está a sus órdenes para que le den un like. Si no le ha dado like, lo invitamos a que nos regale like para esta página. Así usted podrá ver las noticias que día con día estamos subiendo. Transmisiones en vivo, videos, imágenes, textos, todo estamos pasando en esta página para que nos siga. Y bueno, ya somos más de 110 mil, qué orgullo, ya tenemos más likes con todo orgullo y humildad, más likes que la población, que gente en Río Verde, así que bueno, estamos bastante contentos con ustedes. Y bueno, transmitiendo como siempre desde el municipio de Río Verde, San Luis Potosí, en la calle Centenario 278 Altos, casi esquina con Porfirio Díaz, a través del Estudio A. Y bueno, con esto comenzamos ya sin más introducción con las noticias del día de hoy. Le mandamos un abrazote a ustedes que están en cuarentena, están haciendo están llevando a cabo la contingencia como debe de ser, que no están saliendo de casa. Son momentos difíciles, hay que apoyarnos entre todos. Ahora hay que vernos más como hermanos, hay que echarnos la mano, no hay que meternos el pie. Todos estamos sufriendo, todos estamos ganando menos dinero, percibiendo menos salario, algunos incluso perdieron sus empleos. Hay gente que, bueno, que tuvo que cerrar sus negocios, pequeños empresarios. Esto está bien difícil, ¿para qué digo que no? Pero el chiste aquí es que todos nos unamos y como mexicanos, no tanto como mexicanos, como seres humanos, nos apoyemos, no nos echemos tierra. Por favor, hay que ayudarnos a salir adelante todos, porque está difícil y se vienen tiempos peores. Le digo porque, bueno, yo en lo personal estoy sufriendo esto porque, bueno, también he perdido dinero. Entonces es una cosa bastante,
pues difícil, y sé que como yo, hay todos los que nos están viendo, les ha pasado muchos que incluso hasta los despidieron o que los mandaron a descansar sin goce de sueldo. Una cosa bastante fea y bueno, hay que echarnos la mano, como les digo una vez más. Vámonos rápido a las redes sociales. ¿Qué pasó en redes sociales? ¿Qué publicamos? ¿Qué comentaron ustedes? Con todo gusto vamos a leerlo. Pues fíjense nada más que hoy iniciaría el Congreso Estatal Charro en el lienzo Puente de la Cruz de Puente del Carmen, pero se suspendió. Ya sabe por qué. Bueno, están listos para el 2021 y se logre que este lugar vuelva a ser la sede. Ojalá vuelva a toda la normalidad. Y bueno, la charrería, pues esta bonita costumbre, este bonito deporte, creo que es deporte, muchos le llaman así, pues no se pierdan, ¿no? Y sigan trabajando y disfrutando todos los riverenses y fernandenses de esto. Dice Víctor Hugo López Urbina, que SAT. Jorge Vaca, ya estábamos listos, tú para charlar y yo para pistear, dice Víctor. Saludos, gracias Víctor. Juan Heriberto dice, ya anduviera bien pedo ahorita, dice, saludos Juan. De todas maneras vas a andar igual, te lo aseguro. Bueno, saludos. Azarías Rafael Quinta dice, ánimo para el siguiente año. Así es, ánimo amigos para el siguiente año. Ni modo. Bueno, saludos a todos los charros y a la gente que disfruta la charrería. En otras noticias, de los 1,532 paisanos que han llegado a San Luis Potosí, 279 son de Río Verde. Estamos hablando que un buen número de paisanos que han llegado a todo el estado, imagínense, entre todos los municipios, 279 son de Río Verde, es muchísimo. Los números aumentan en torno a los paisanos que han llegado al estado y a las regiones. Por favor, gente de Estados Unidos, si puede ahorita no venga, por favor quede en sus casas allá en Estados Unidos y pase la cuarentena ya después viene, por favor. Bueno, el último reporte marca lo siguiente: altiplano 225, centro 120, huasteca 246, zona media 946, o sea el triple de cualquier otro municipio. Y en el municipio de Río Verde 279, hay más paisanos en Río Verde que en cualquier otro área, incluso cualquier. Hay más, en puro Río Verde han regresado más paisanos que en toda la Huasteca, que en todo el altiplano y que en toda la zona centro, imagínense. Es importante que sigan reportando la llegada de connacionales ante la autoridad correspondiente. Por favor, si usted sabe, hay que reportarlos. Dice por aquí Régulo Álvarez, nombre, ya se amolaron y ayer y hoy están llegando los cheques, dice Régulo. Gracias, Régulo. Carlos Francisco Valderas dice, el municipio no les va a dar su bienvenida a la caravana del paisano. Digo, no, mi estimado, la caravana del paisano es en diciembre. Entonces, ahorita no. Gracias, Carlos. Torres Salazar dice, los veo en la calle como si nada, bien tranquilos. Y sí, les vale gorro. Gracias, Torres Salazar. Félix Reyes dice, esa jalada, a ver por qué no entrevistan a los enfermos, quiero ver que ellos digan que están enfermos y de qué localidades son, empiezan a sospechar que es puro pedo, dice. Bueno, mi estimado Fénix, si así como escribes, bueno, ahí está. Con eso nos terminamos esta sección. Y bueno, un saludo a toda la gente que nos ve a través de redes sociales de Facebook. Noticiero Edición 21, Río Verde es nuestra página, y voy a leer los comentarios antes de ir a corte. Saludos al buen Manuel Vázquez, dice, gracias por sus reportes, amigo Alejandro, ya estamos escuchando Edición 21, saludos de Dallas, Texas, y feliz noche para todos. Saludos, mi estimado Manuel, por ahí te vi en Facebook compartiendo unos cortecitos, serían bastante ricos, a ver cuándo invitas ahí una barbecue a Dallas. Saludos, Manuel. Pedro Tomás Salazar dice, buenas noches, saludos desde Cárdenas, bendiciones a nuestros amigos de Cárdenas, qué gusto que nos ven aquí en la zona media, la famosa ciudad, municipio de Cárdenas, o ciudad, también ciudad, no sé cómo sea ciudad y municipio, cuántos habitantes tengan que tener, pero bueno, saludos. Freddy López dice, los vemos desde muchos lugares, en lo personal desde Monterrey, echándole ganas, mire qué gusto, saludos a la Sultana del Norte, hasta Monterrey. Un abrazote, Freddy, gracias por vernos, muy amable. Silvia Gutiérrez dice, gracias por su reportaje, es un cordial saludo a ustedes que están en sintonía, Dios les bendiga grandemente, y saludos a mi familia que se encuentra en Robert, saludos de Dallas, Texas. Pues que Dios me la bendiga también, mi estimada Silvia, a nosotros nos bendice, muchas gracias por los deseos, y saludos a usted en Dallas y a su familia en Robert, de Silvia Gutiérrez. Y Silvia Sánchez, mire, tocaya, dice, saludos de Dallas, Texas,
Gracias por mantenernos informados. Con todo gusto, me da mucho, mucho gusto, mucho alegría que los paisanos nos escriban. Muchas gracias, Silvia. Y bueno, y Pablo Izar, por último, dice que ya no nos dejen llegar hasta Río. Saludos desde Dallas, Texas. Saludos hasta Dallas, mi estimado Pablo Izar. Y bueno, se supone que tiene que haber un control. La frontera, hay quien dice que la frontera pues que está cerrada, pero no es cierto, siguen pasando gente. Entonces, pues a ver. Bueno, saludos a mi amiga Ana Leticia Santos Becerra, que me dice, ya vente, bueno, ahorita voy. Ahí espérenme. Bueno, con esto concluimos el primer bloque del día de hoy. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con toda la información. Tenemos cosas bastante buenas para que no se las pierdan. Por cierto, el Comercio Municipal cerró dos negocios por quererle jugar al vivo, querer cambiar de giro a última hora para que fueran de primera necesidad. Y tenemos una entrevista muy buena de nuestra jefa de información, la señora Alejandra, quien habla con el presidente y secretario de la Unión de Usuarios del Canal de la Media Luna. Bueno, así que regresamos con bastantes notas muy, muy buenas. No se vaya, volvemos. 487-121-05-83-87-128-58 para que nos manden mensajito de texto WhatsApp. Aquí somos todo oídos y también nos queremos leer. Dicen aquí en WhatsApp, saludos con mucho gusto, Milik. Saludos, mi estimado amigo, es mi amigo, gran amigo de Santa Fe, le mando un abrazo, que dice que pase muy buenas noches después de terminar su fabuloso noticiero. Por el encierro en que estoy, no tengo nada que contar. Su amigo Guadalupe, sí es Guadalupe, ¿verdad? Porque pone GPE, de Santa Fe. Dice, creo que si hay algo, me gustaría que limpiaran lo feo que hay de basura en el terreno que está frente a la terminal. Se ve muy feo. Tiene mucha razón, la terminal de autobuses. Imagínense, llegan los turistas y lo primero que ven es ese cochinero. Pero ahí ya es culpa del dueño del terreno. Por más que le llaman la atención, no lo va a limpiar. Entonces, pues, ¿qué se hace? Y bueno, y por aquí nos mandan un meme. Está bueno este meme, nos lo mandaron por WhatsApp. Y dice, es un meme, ojalá y las personas entiendan. Es este meme del anuncio que estaba en Río Verde, ¿se acuerda usted? De que dice, quédate en tu casa. Pero alguien lo modificó. Alguien la modificó y le puso, quédate en tu grosería casa. Sí, ¿saben cuál es ese meme? Que les digo, en tu P casa. Entonces, bueno, está bueno el meme, está gracioso. Y bueno, ojalá entendamos que hay que quedarnos en nuestra P casa, como dice el meme. Y con esto nos vamos con la primera nota del día de hoy. Pues bueno, siempre hay gente viva, siempre hay gente abusada. Sé que la necesidad es para todos. Por ahí decían, el coronavirus mata, pero el hambre también, o mata hasta más, decían. No sé, no estoy seguro de ese dato. Pero, mire, señores, si todos los negocios están cerrando, ¿por qué hay quienes se creen que pueden seguir abriendo? El sacrificio es parejo para todos, todos coludos o todos rabones. Si todos estamos haciendo este esfuerzo, por favor, no quieran pasarse de listos. Todos estamos sufriendo esto, no son los únicos en todo el país, en todo el mundo, que tienen que cerrar el negocio. Por favor, no se quieran pasar de listos, porque hubo dos negocios que vendían ropa o algo así, o mochilas, y quisieron, se pusieron a vender fruta para que no lo cerraran. ¿Cómo ven? Y pues, ¿saben qué hizo el municipio? Pues los cerraron, los clausuraron. Vamos a ver la nota adelante. Clausura negocios que pretendían cambiar de giro de un día para otro. De venta de ropa a venta de frutas y verduras. Llegó la autoridad y clausuró los establecimientos, ambos en la calle Morelos, en Río Verde. Habla el director de comercio, Emilio Tagle Ávila. Por lo cual, hasta el día de hoy, únicamente hemos tenido dos clausuras por causa de no contar con la licencia de funcionamiento. El día de ayer hicimos esta operatividad. Todo esto, te lo vuelvo a repetir, es en mandato al sector salud, que es quien nos está coordinando toda esta campaña. Sí, en concreto en el negocio que haces mención, es un giro de venta de ropa. El propietario se encuentra fuera de la ciudad de Río Verde. Fue notificado y las empleadas le hicieron saber al señor. El propietario les dijo que no cerraran, que fueran a comprar 10 kilos de arroz, que compraran mandado y que lo pusieran a la venta, y que con ese motivo no se iba a poder cerrar.
Es imprescindible que si estás manejando un giro, no puedes cambiarlo de la noche a la mañana. Aunado a esto, el negocio en mención no tenía licencia de funcionamiento. Los inspectores, antes de llevar a cabo la clausura, hablaron con el propietario. De una manera déspota y prepotente, les dijo que no se iba a poder cerrar. Se llevó la clausura y no te estoy exagerando al decirte esto, que las mismas empleadas y todo estaban agradecidas con la operatividad. Bueno, ahí está esta nota, y la siguiente nota que tenemos por aquí es una de las más importantes que tenemos el día de hoy, una entrevista de parte de nuestra jefa de información, la señora Alejandra Sánchez Pérez, una entrevista que no es nada fácil de hacer, y ella lo consiguió. Es una entrevista con el presidente y el secretario de la Unión de Usuarios del Canal de la Media Luna. Esa cosa, eso existe, yo no sabía, pero eso existe, la Unión de Usuarios del Canal de la Media Luna. Es como una especie de grupo, de asociación, de sindicato, donde todos los que usan de este canal, pues ponen reglas, ponen, digamos, se organizan y me imagino que no se puede hacer nada sin permiso de ellos allí en el canal de la Media Luna, en donde, bueno, varios usuarios, déjale, le platico así rápido, fueron a romper unas plataformas de cemento para que llegara más hacia el canal principal, porque daba la baja afluencia que hay de agua, se estaba yendo a otros dos módulos, uno era para Javier y otro para San José. ¿Para qué le platico más? Mejor vea esta entrevista, adelante. El día de ayer tuvimos noticias de un evento que se realizó en el canal principal de la Media Luna, precisamente a la salida del manantial, de este gran atractivo turístico, pero indiscutiblemente que las aguas, este precioso, precioso tesoro que tenemos, pues han causado algunas disputas. Nos dimos cuenta inclusive de un par de macheteados acá por San Marcos peleando el agua. Nos dimos cuenta en otros lugares de otras rebatingas que han tenido al respecto. Pero sin embargo nos llamó la atención lo que aconteció el día de ayer. Alrededor de 30 a 40 personas se dieron cita en la desembocadura del manantial. Pero para conocer efectivamente de primera mano los hechos, estoy esta mañana, y agradezco muchísimo que hayan accedido a esta entrevista y me la concedieron de inmediato, al presidente de la Asociación de Usuarios de Agua de Riego de la Media Luna en el módulo 1. Ya le voy a explicar a usted de qué se trata, o le pediré a ellos que me expliquen. El ingeniero Abel Tello Sánchez, muchísimas gracias, ingeniero, por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, un gusto. Muchas gracias. También se encuentra con nosotros, agradezco enormemente, al señor Rodolfo Orozco Cervantes, quien es el secretario de la Asociación de Usuarios de Agua, de Riego de la Media Luna. Muchísimas gracias, señor, por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, mucho gusto por estar aquí. Gracias. Bueno, en primer lugar, si nos explica, usted me podría explicar, don Rodolfo, me dicen que son tres módulos que, mire, que yo ignoraba y que supuestamente conozco el tema, ignoraba que se dividen en tres módulos. El que ustedes representan, entiendo que es el 71.5%, abarca este módulo 1, abarca el 71.5% de los usuarios, pero hay otros dos más. Por favor, don Rodolfo. Sí, mire, esto está compuesto por tres módulos, que el módulo que representábamos nosotros, el módulo 1, el distrito de riego 049 está compuesto por tres módulos, que el módulo 1 lo representamos nosotros, el módulo 2 es del ejido del Capulín, y el módulo 3 del canal San José, por decir, que compone varios ejidos también. Uh-huh. Y de esa manera está compuesto el distrito de riego 049, que maneja esos tres módulos. Entonces, entre los otros tres módulos abarcan el 28%. Exacto. Y ustedes el 71.5%. Sí, de acuerdo a nuestro título de concesión, que es el que nos tiene asignado el 71.5% de la cantidad de agua que nos dé el manantial, del punto de control que llaman ellos, del 0 más 3 ceros que le llaman ellos, hacia la salida del canal, es el 71% que nos corresponde del agua del manantial. ¿Por la cantidad? ¿Cómo se divide? ¿Por la cantidad de tierras de riego?
Sí, es de acuerdo a las superficies de cada módulo, así es. Uh-huh. Ingeniero, platíqueme, póngame antecedentes que desembocaron a la acción del día de ayer. Entiendo que desde noviembre ustedes ya habían presentado algunos oficios. Explíqueme, por favor. Sí, claro que sí. Y gracias también por interesarse en los problemas que tenemos aquí en la región y puntualmente aquí con los usuarios, con los productores aquí de la zona. Lo que ocurrió el día de ayer pues deriva de una serie de acontecimientos que hemos tenido con las autoridades de la Comisión Nacional del Agua. Hemos estado solicitando se regule el volumen que el señor Rodolfo en un momento indicaba. Sin embargo, para eso le digo que tenemos desde noviembre. Entonces, desde noviembre estamos constantes solicitándolo, pero no hemos tenido una respuesta favorable. Sin embargo, pues las siembras continúan y requieren el líquido que nos está haciendo falta. Habíamos, inclusive el día que fuimos nosotros a realizar la entrevista el sábado de Gloria, que estuvimos en la media luna, habíamos observado que el nivel del manantial es bajo. Que ahí, pues, ni modo que le echemos la culpa a Dios o a quién, porque no creo que ustedes le hayan quitado el tapón, ¿no? Pero efectivamente, ¿cree usted que también se derive de esto, de la poca afluencia que está prodigando el manantial o los manantiales? Mire, sabemos también de la problemática en el sentido de la escasez del agua. Una parte es ese problema, es correcto, una parte. La otra parte es la distribución del agua. En estos momentos, o hasta el día de ayer, la distribución del agua no era equitativa, de acuerdo a lo que marcan el porcentaje de usuarios. Para cada módulo, ¿sí? Lo que nos estaba faltando a nosotros estaba yendo para los otros módulos. Se estaba derivando a los módulos, son dos, le repito a usted, el módulo 2 que es San José, el módulo 3 que es Capulín, que entre ellos abarcan el 28.5%. Pero quisiera que me permita algunos sus oficios, porque tengo entendido que desde noviembre ustedes presentaron por escrito estas inquietudes para que la Comisión Nacional del Agua viniera a regular antes de que se suscitaran los eventos como los macheteados, como los golpeados y jaloneados, o como el evento del día de ayer que concluyó en derribar. ¿Qué es lo que pasó ayer? Con máquinas vimos que rompieron algunas plataformas, no sé qué es lo que rompieron. El día de ayer lo que sucedió en realidad fue que solucionamos una parte del problema. Posiblemente se vea de otra manera, ¿verdad? Pero es lo que le estábamos solicitando aquí a los ingenieros de Conagua, que hicieran esas acciones para regular más el flujo. Cabe aclarar que no dañamos a nadie, aunque quieran hacerlo parecer, ¿verdad? Van a decir que nos vamos a llevar todo el agua. Eso es mentira, si fuera así. Tenemos lo que son las compuertas ahí mismo para que pueda ser regulado. Entonces hay mecanismos para que a nosotros nos den el agua que nos corresponde. Si la Conagua se pone a trabajar, lo hace. Es correcto. A ver, pero cuénteme antes, perdón, póngame en antecedente. El día de ayer por la noche, y esto me despertó mucha inquietud, me llaman algunos ejidatarios del Jabalí, muy molestos contra el comisariado, don Horacio Vázquez, diciendo que no les había avisado a nadie de la comunidad, que estaban molestos contra Horacio. ¿Qué es lo que tiene? Bueno, perdón, el señor Horacio Vázquez, comisariado, ¿él tomó parte de estas decisiones? No, definitivamente no. El señor Horacio, a él lo consultamos por el siguiente motivo. Como ellos manejan el manantial de la Media Luna, en determinado momento solicitaron aquí a la opción de usuarios les permitiera tomar una parte del canal que está concesionada a la asociación para ellos poder controlar así la entrada el acceso, acceso de la gente. Entonces,
al querer nosotros ingresar, pues tuvimos que solicitar, claro. Solicitarle uh-huh. que nos diera el acceso. No le dijimos, o no le dimos a... No le consultaron, no era de su competencia, digamos. Es correcto. Sí, es estaba fuera de su competencia, así es. Bueno, entonces él deslindado el asunto, ustedes llegan con alguna maquinaria y temen alguna reprimenda, represalia por parte de la Comisión Nacional del Agua. Pues mire, sabemos que toda acción tiene una reacción, ¿verdad? Entonces, el día de ayer, nosotros lo volvemos a repetir. Ayudamos a la solución, posiblemente la Comisión Nacional del Agua no lo vea así. Si hay alguna reprimenda o alguna consecuencia, pues... ¿Tendrán que afrontar? Se tendrá que afrontar. Sí, don Rodolfo, sí. Yo nada más quisiera aquí agregar a lo que dice el ingeniero en cuanto a que la acción que se hizo, de alguna manera, hay forma de regular el agua por las compuertas que están presentes ahí, y como dice usted, de poderse trabajar es únicamente de tomar las medidas que debe de tener cada módulo y se regule el agua. De únicamente, nosotros no estamos pidiendo más que únicamente lo que tenemos autorizado por parte del gobierno federal. Lo que corresponde. No, únicamente. Don Rodolfo, dígame cuántos oficios enviaron, con qué fecha, dirigido a quiénes. Enuméremelos, por favor. ¿Cuántos son ya? Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Wow, siete. Todos tienen sello de recibido, ¿eh? Sí, todos tienen la firma de... ¿Cuál es el qué primera fecha? Aquí tengo uno hace... ¿Sí me lo permite? Sí, por favor. Estos gracias, don Rodolfo. Son los de este año. Son los de este año, nada más. Tenemos del 5 de febrero a Conagua aquí en Río Verde. De otro del 5 de febrero, del 12 de febrero, del 20 de febrero. Este va al director local de Conagua en San Luis. Este otro, Luis Ramón Lugo, el 24 de febrero, 27 de febrero, 17 de marzo, 19 de marzo. Y por aquí hay otros antecedentes, 2 de abril, 8 de abril. Todo esto, y además, bueno, tiene todas las firmas de los usuarios y además los sellos que yo estoy viendo, que estoy constatando aquí con los sellos de recibido. Ellos manifestaban esta inquietud y según me comentaron otra persona, no ustedes, que a pregunta expresa a Conagua en San Luis Potosí del asunto, fueron inclusive hasta la Ciudad de México. Dijeron, no, tenemos otro problema en Matehuala. Uf. Un problema mayor, dijeron. Un problema mayor. Y pues discúlpeme, pero lo que nos apura, el mayor para nosotros es el de aquí. Sí, es correcto. Lamentablemente no hemos tenido respuesta a nuestras peticiones. Evidentemente lo hemos estado haciendo de la vía... Por los conductos adecuados. Por los conductos que son. Pero llega un momento determinado en que también pues, todos los usuarios se ven afectados y necesitamos hacer soluciones, tomar los problemas y resolverlos. Y sobre todo, creo, ingeniero, que cuando han acontecido hechos como lo que decíamos de macheteados, de golpeados, de ya estar creciendo esta situación, agravándose y atentando en contra de no tan solo los bienes, porque es la siembra, es la cosecha, de ahí vivimos. Digo, ustedes lo sembrarán y derramarán dinero acá, y nosotros todos los demás comerciantes, en fin. Pues ya iba contra las personas. Ya iba contra la comunidad. ¿Qué es lo que sigue, ingeniero? ¿Qué es lo que sigue? Lo primordial para nosotros, cuidar el agua. Es lo primordial en estos momentos. Lo que sigue es seguir con los ingenieros de Conagua, seguir en contacto con ¿Ya ellos. ¿Los contactaron después de lo sucedido de ayer? No, aún no. Siéntese ahí. Aún no. Entonces, a esa magnitud estamos en el desinterés por parte de las autoridades.
Pues, don Rodolfo Orozco Cervantes, secretario de la Asociación de Usuarios, le agradezco muchísimo. ¿Algo más que desee agregar, por favor? Pues no, al contrario, muchas gracias a ustedes, porque así como dijo el ingeniero, el agradecerles a ustedes el tomar el interés por este y a través de su medio dar a conocer la problemática que tenemos y que hemos venido teniendo, pero sí la solución. Hasta ahorita, pues digamos que sí se ha agravado, ha sido insostenible ya porque la gente ya requiere del agua, pero estamos conscientes que también el manantial pues ha disminuido en su nivel, pero lo que estamos solicitando de la cantidad que el nivel del manantial nos esté dando, únicamente solicitamos el porcentaje parejo, que sea parejo, que nada más lo que tenemos autorizado por parte del gobierno, únicamente, no estamos... Que ustedes en este módulo 1 representan el 71.5%. Es correcto, es correcto. Don Rodolfo Orozco Cervantes, muchísimas gracias. Al contrario. Ingeniero, por favor, y agradecidos con ustedes por habernos recibido. Igualmente, también muy agradecidos, y igual que señor Rodolfo, le agradecemos el interés y pues que haga saber a la población lo que en realidad está pasando. ¿Cuántas hectáreas se riegan aproximadamente? Son aproximadamente entre 1.300 y 1.400 hectáreas las que se riegan y producen aquí en el módulo 1. En el módulo 1 nada más. Así es. Entre 1.300 a 1.400 hectáreas del módulo 1 son regadas con el 71%, son el 71.5% de volumen de usuarios. Muchísimas gracias por recibirnos. Creo que es importante el dato porque nos vamos a acabar la gallina de los huevos de oro. Muchísimas gracias. Buen día. Igualmente. Para servirle. Gracias. Bueno, después de esta muy, muy interesante entrevista, seguimos con las demás noticias. Tenemos mensajes de WhatsApp. Buenas noches, disculpe, ¿usted me podrá decir si en los centros de salud están aplicando vacunas a los niños de esquema de vacunación? Me imagino que deben de estar aplicando, no tienen por qué parar, pero ahorita le investigo para no mentirle. Bueno, aquí me mandaron mensajes que eliminaron, gracias. Hola, buenas noches. ¿Por qué no cierran Coppel? Ahí también venden ropas y zapatos a todos coludos o todos rabudos. Tiene usted toda la razón. Pero bueno, yo le había comentado esto antier me hicieron esta pregunta. Y yo les digo, bueno, Coppel, ellos alegan, Coppel Banco Azteca, Coppel, Electra y TV Azteca son de un mismo dueño, que es el grupo Salinas Pliego. Este señor Salinas Pliego, este multimillonario, de las personas más millonarios y poderosos de México. Coppel nomás tiene abierto el área de banco y cajas. Ah, ok. Bueno, y dicen por aquí, ya me están corrigiendo, que Coppel, porque dicen que por qué venden zapatos y ropa. Bueno, me dice que nada más tiene abierta el área de banco, que es la que se supone que es de primer nivel. Ahí está la respuesta. Y dice, disculpe, manoté las despensas del DIF por calle Guerrero, dejé número de tel, quedaron de hablarme, usted no sabe si ya llegaron esas despensas. Me imagino que todavía no, pero ahorita le investigo si ya llegaron esas despensas, porque nosotros no hemos tenido ninguna nota. Bueno, me dicen por aquí que sí siguen vacunando, se sigue la vacunación, eso no se puede parar. Y bueno, no olvide llevar todas las vacunas a sus hijos, a los niños, porque imagínense, esto del coronavirus, si hubiera una vacuna se hubiera evitado todo esto, por favor. Bueno, y dicen por aquí en WhatsApp, buenas noches, joven Alejandro, el presidente dijo que iban a sanitizar en la democracia 2 desde el sábado y no han venido. Ojalá vinieran pronto porque estamos temerosos por la enfermedad. Tiene usted razón, pues ojalá vayan pronto. Nosotros haremos nuestra labor. Les llevaremos la información pues lo más pronto posible. Vamos con lo que sigue. Ya habíamos hablado de esta nota, de la nota siguiente, de los paisanos que vienen llegando desde Estados Unidos. Y bueno, que son un montón, que es increíble, que en la zona media son 946 los que han llegado, o sea, es el triple que cualquier otra zona, cuádruple casi, y en Río Verde 279, o sea, en Río Verde, puro Río Verde, hay más que en toda la Huasteca,
que en todo el altiplano, que toda la zona centro. Bueno, está increíble estos números. Vamos a ver la nota. Adelante. Los números aumentan en torno a los paisanos que han llegado al estado y a las regiones. El último reporte marca lo siguiente: altiplano 225, centro 120, huasteca 241, zona media 946 paisanos. En el municipio de Río Verde se tiene un registro de que han ingresado 279 conacionales. Es importante que sigan reportando la llegada de nuestros paisanos ante las autoridades correspondientes. Habla quien está realizando las visitas, localizaciones y recomendaciones por parte del gobierno municipal, Uriel Guadalupe Juárez Ortega, titular de Atención al Migrante. Bueno, este plan inició con un equipo de trabajo que está conformado por varios departamentos, quienes son Enlace Internacional, Salud, Seguridad Pública, Atención al Migrante, y por ahí nos está supervisando lo que es Secretaría General y Gobernación. Nos reunimos por primera vez un 18 de marzo. A partir de ahí vimos qué estrategias íbamos a plantear y los recorridos comenzaron el 20. Del 20 a la fecha es en el que hemos recorrido todas estas comunidades, no solo comunidades. Aquí en la zona centro de Río Verde también hay gran cantidad de personas que regresan a nuestro municipio, y en las colonias que están aquí en la periferia, pues también. Entonces es un recorrido en el cual ya son 3 semanas aproximadamente que hemos estado recorriendo el municipio. Bueno, primeramente hay que reconocer a las personas que desde un inicio, a mucha conciencia, se resguardan domiciliariamente por voluntad propia. He mencionado un caso muy particular que me agradó en la comunidad del Caracol, donde dos jóvenes viven en la parte de atrás de una casa que está muy alejada de la de sus padres, casi arribita de un cerrito, y la señora va y les deja la comida cerca y ellos se acercan por la comida. Únicamente tienen colchones, mesas para comer, y ahí se están todo el día. Entonces ellos quieren hablar de ellos habla que quieren cuidar la integridad de sus padres, la salud de sus padres, y casos como esos son los que hay que reconocer. Como hay casos también donde nos han llegado a grabar, a tomar fotografías, a tratar de intimidar, y pues todo esto es con lo que nos encontramos. Además, hay ocasiones donde los familiares nos dicen que no han regresado, cuando la ciudadanía nos dice, y no solo en un reporte, sino en 3, que han visto a la persona. También en donde nos dicen que tienen más tiempo de los 15 días. Como ellos ya escucharon que les pedimos 15 días, nos dicen que tienen más de 2 semanas, 3 semanas o incluso un mes, y después no nos pueden comprobar que efectivamente tienen ese tiempo. Entonces nos hemos encontrado de todo. A la ciudadanía mencionarle que yo he visto que en redes sociales nos dicen que ni es cierto, que andan muy campantes en la calle, pero es que verdaderamente el gobierno municipal hace su trabajo, a la ciudadanía le hace falta hacer su parte del trabajo, que es también participar en estas denuncias, que lo sigan denunciando, nos sigan diciendo de todas estas personas que hacen caso omiso. Y sí hacer mención que la denuncia sea específicamente de personas que hacen caso omiso, porque si una persona hace su resguardo domiciliario voluntariamente, le agradecemos, pero tenemos que atender de urgencia todos los casos donde las personas no estén en casa, donde se la pasen tomando, se la pasen en la calle, vengan aquí al centro de Río Verde a hacer sus compras como si nada. Esos son los que de urgencia tenemos que atender. Hubo este fin de semana, atendíamos 25 reportes diarios. Esta semana, de lunes a miércoles, fueron 25 en los 3 días, y esperamos que en próximas fechas sigan disminuyendo. Entonces, sí ha ido variando ahí la cantidad en números, pero hacer hincapié, si ven que una persona no está respetando el resguardo domiciliario de los 14, 15 días, nos lo pueden denunciar. El número que está de planta es mi número personal o a Seguridad Pública Municipal. El espacio, el mío, es el 487, el 17108, y ahí ya sea que les conteste la llamada y posteriormente les pida los datos por texto, pero sí, también pedirles que sea el nombre de la persona, la dirección de la persona y la fecha en que posiblemente llegó o se dieron cuenta que ya estaba aquí.
por si ellos nos llegan a decir que tienen más tiempo, nosotros llegar con argumentos de que posiblemente ellos tienen menos tiempo. Entonces, el único que les pedimos es esa información y de lo demás nosotros nos encargamos. Bueno, 487-121-0583-871-2858. Mándenos sus mensajitos de texto. Saludos también a la gente de Facebook que nos ve desde nuestra página Noticiero Edición 21 Rever. Le recordamos, si no nos ha dado like, por favor regálenos su like. Vámonos a la siguiente nota del día de hoy. Pues el alcalde de Ciudad Fernández sigue trabajando. Ahora está gestionando ampliaciones de vivienda en este municipio. Vamos a ver, adelante. Al contraer la enfermedad de COVID-19, las medidas de prevención de no presentar sintomatología grave es permanecer en aislamiento, en sus viviendas, en un cuarto separado, aparte del resto de la familia. Sin embargo, muchas viviendas no cuentan con suficiente espacio para acatar esta medida primordial, por lo que el alcalde de Ciudad Fernández, José Alfredo Pérez Ortiz, gestiona ampliaciones de vivienda para habitantes de este municipio. Bueno, ahorita, y que tiene que ver con la contingencia, porque si bien es cierto que hay muchos hogares que necesitan una habitación más, un cuartito más para que puedan vivir, y esto me refiero porque va a haber personas que den positivo y que no van a poder estar en su casa, que no son graves, pero no van a poder estar en su casa. Es precisamente para eso la unidad Centinela. Entonces, tomando en cuenta todo esto, pues he tomado la determinación de proponerle al Consejo de Desarrollo Social Municipal 200 ampliaciones de vivienda para este año, para todo nuestro municipio, y asimismo proponérselo a la CEDESORE en San Luis Potosí, al señor secretario, para poder apoyar a toda nuestra ciudadanía, totalmente gratuitos. Y bueno, pues los proyectos que ya conocemos, la Asociación de Municipios Conurbados, ¿sí? Y ya hemos estado trabajando. La próxima semana tendremos una reunión en San Luis Potosí para continuar los trabajos del Boulevard Bicentenario, ¿verdad? Asimismo, el recurso del Fondo Metropolitano, pues manejarlo, seguir impulsando el proyecto de la tercera etapa del Boulevard del Refugio. Bueno, y seguimos con más información de las cosas que se ha cancelado lamentablemente de todos los eventos. Pues hoy iniciaría el Congreso Estatal Charro en el lienzo Puente de la Cruz, del Puente del Carmen se suspendió. Están listos para el 2021 y que se logre estar de vuelta en esa sede. Un abrazo a todos nuestros amigos, a todos la gente que practica la charrería y también a los que gustan de ella. Ánimo que, bueno, ya vienen cosas mejores. Vamos a ver, adelante. En entrevista con Angélica Nava Piña, quien es parte del equipo organizador del Congreso Estatal Charro, que estaría iniciando el día de hoy en el municipio de Río Verde, específicamente en el lienzo Charro Puente de la Cruz, nos dijo que por salud se suspende la actividad charra, pero que para el 2021 están preparados para ser la casa anfitriona de este encuentro charro. Pues mira, primero que nada, madrinita, un saludo, un abrazo, un beso fuerte, cuídese, manténgase en casita. Alejandro, en cuanto a lo que me preguntas, el Puente de la Cruz estaba listo. Estamos con la infraestructura que se había prometido en el cuaderno de compromisos, pues al 100. Lamentablemente se ha presentado esta contingencia en la que lo más conveniente es posponer todo, nosotros acatando las reglas, las disposiciones del gobierno y de la Federación Mexicana, que también muy paralelo hizo un llamado a toda la charrería nacional en el que nos mantuviéramos en casa. En este momento está la Unión de Asociaciones meditando ahí con los presidentes de las diferentes asociaciones
el llegar a una a un buen arreglo que sea pues bueno para toda la charrería en el estado. Estamos viendo, a lo mejor es, digo, es un año atípico. ¿Qué te puedo decir yo como parte de Puente de la Cruz? Pues que ojalá los charros del estado nos permitan el año que entra hacer, conservar nuestra oportunidad y ser otra vez, nos permitan ser sus anfitriones. Teníamos grandes planes, teníamos pues cosas proyectadas muy padres, creemos que somos buenos organizadores y pues que nos dé la oportunidad de mostrárselos, ¿verdad? Desafortunadamente se presentó todo esto que no es solo México, es mundial. Entonces, pues si los Juegos Olímpicos se están posponiendo, pues ¿por qué no el Congreso Estatal, verdad? Digo, que nos den la oportunidad de Puente de la Cruz ser su casa. Y te lo repito, estamos puestísimas con la mano levantada. En este momento tengo entendido que el padrón que integra el estado está hecho por 32 equipos de hombres y 28 de mujeres. Estamos en este momento casi a la par, lo que pues vendría a representar en el 2 fines de semana con una hotelería al 100% en Río Verde. Digo, es algo también el que nosotros cuando fuimos y lo competimos, o cuando pedimos el apoyo del gobierno municipal, le garantizábamos eso al sector turismo, que la charrería pues también mueve mucha gente, ¿verdad? Todos los equipos, todas las mujeres, digo, no porque sea mujer, pero los equipos de las escaramuzas traen al novio, al caballerango, al papá, a la mamá, a la tía, a la abuelita, o sea, cargamos con todo mundo. Entonces nos garantizaba pues dos grandes fines de semana en su primera fase y dos grandes fines de semana en su segunda fase. Entonces, pues Puente de la Cruz sigue con la mano levantada, tenemos las puertas abiertas. Bueno, continuamos. Saludos a la gente de Facebook que dicen por aquí. Dice Teresa Rodríguez, saludos a la cofradía, saludos hasta la cofradía. Un abrazo a todos nuestros amigos de la cofradía que también siempre nos ven. Y también saludos a la gente del WhatsApp que nos escriben por aquí, que dice: buenas noches, señor Alejandro. Buenas noches. Bueno, ya soy señor oficialmente, gracias. Y nada más dice: buenas noches, qué bueno que escriba para saludar. Y dicen también: buenas noches, nada más nada más quisiera saber por qué en la cofradía no se hace ninguna obra. Yo he visto en el Puente del Carmen, ya está pavimentado casi todo, aquí en internet hay buena pregunta, ¿eh? Habrá que preguntarle al presidente municipal o a los encargados de hacer eso, así que bueno, ahí está. Dice por aquí: buenas noches, joven Alejandro, le pido de todo que me salude de nuevo a la muchacha, por supuesto que sí, le pido de todo favor que me salude de nuevo a la muchacha de Tacos del Tigre, la de la trenza. Gracias, buenas noches y perdón por utilizar su espacio. Mi estimado, este espacio es para esto. Mándeselo a quien quiera. Y a la muchacha de la trenza, de Tacos el Tigre, pues siempre le mandan saludar. Bueno, esta muchacha es, ha de ser muy, pues muy conocida, ¿no? Vamos con lo que sigue. A Ciudad Fernández, vigente subsidio para la adquisición de materiales en Ciudad Fernández. Vamos a ver, y pedito, vámonos con las breves de su noticiero. Adelante. En Ciudad Fernández se mantiene vigente el programa de subsidio de materiales que ofrece la Coordinación de Desarrollo Social para la adquisición de tinacos. Habla al respecto Jacobo Sánchez Martínez, coordinador de Desarrollo Social, quien dijo que se reciben solicitudes por vía telefónica o de manera presencial en el Ayuntamiento de Ciudad Fernández. Bueno, también hemos estado, la semana pasada estuvimos en Labor Vieja entregando en este tema de también de apoyo en material subsidiado, en este caso los tinacos, en donde hemos entregado ahí, y el día de hoy empezamos la entrega aquí en cabecera municipal, y que seguimos haciendo, pues desde la siguiente semana creo que estaremos en el cañón también haciendo entrega de esto. Y pues bueno, son cosas que vamos a seguir trabajando durante este año, lo seguimos haciendo, e invitamos a la gente también que acuda aquí a presidencia municipal. Estamos
recibiendo, o vía telefónica también al 25400. Atendemos la petición o solicitud para el apoyo del subsidio de estos tinacos. ¿Este subsidio de cuánto representa? Sí, bueno, pues seguimos el costo manejando el mismo del año pasado. Son 1,450 pesos los que estamos ahorita cobrando por pieza, por tinaco. Y que, como les comento, seguimos atendiendo con gente que viene, acude y necesita el apoyo, y gente que ya lo viene a recibir, como el día de hoy empezamos aquí, les comenté, en la cabecera municipal. Muy bien, y destacar que de este programa de subsidio, por ejemplo, quien decida acceder a este subsidio de comunidades alejadas, también se les apoya con el flete. Sí, bueno, de hecho, en los recorridos que hemos hecho también para la entrega de apoyos, también hemos hecho otros recorridos en las comunidades, en donde hemos recogido las necesidades o carencias. Comentarles que el día de ayer se apoyó al Saucillo, se les llevó agua potable de aquí de cabecera municipal, porque tuvieron un problema de abastecimiento ahí con sus pozos de agua. También todas las personas estamos en contacto directo con nuestros consejeros, nos hablan, tienen sus necesidades y las estamos atendiendo cada una con su debida atención que merece. Mire usted, después de semanas y hasta meses, finalmente este jueves 16 de abril, quitaron la señalética vial de la calle Morelos en su tramo de Bravo a Abasolo, misma que convertía esta arteria principal en doble sentido. Tome sus precauciones, de nueva cuenta, corre únicamente de sur a norte. No lo vayan a infraccionar. ¿Qué cosas, no? Por un lado, mire usted, qué vergüenza, porque no es una medida de sanidad, es una vergüenza que tengan que cerrar la plaza, porque simple y sencillamente aún existen personas que no hacen caso a las indicaciones. Llegar a estos extremos, ni a los de preescolar, esto se hace por los adultos. ¿O no? ¡Qué recosas! Pero mire usted, los dueños de la plaza, los que la disfrutan, son los que siempre andan, los que siempre están, haya o no haya pandemia. Ellos siempre en la plaza. Los perros. Ahora sí, que el patio de su casa es particular. No le digo. Y crea que porque estamos en medio de la pandemia, el Sazar se olvida de cerrar las calles en el centro de la ciudad. Están trabajando en Doctor Islas y Abasolo, y tuvieron que cerrar esta última. Menos mal que usted está en casa y no le afecta. Fueran otros tiempos, qué enorme caos vial se hubiera hecho. Ya es jueves, no hay nadie en la calle. ...487-121-0583... ...siguen los mensajes. Hola, buenas noches. Oiga, disculpa, ¿cuándo nos irán a dar las despensas, Óscar Bautista? Porque acá en el Puente del Carmen mandó a Juan Maldonado a pedir copias de la credencial para que nos den despensas a puros ejidatarios, o puro truco de Juan Maldonado para obtener las copias de las credenciales de los ejidatarios, porque dijo que fue mandado por Óscar Bautista. Eso está interesante, ¿eh? Le vamos a dar seguimiento, a ver si es cierto o no. Vamos a checarle. Y las despensas, Óscar Bautista, pues ya lo dijo en entrevista aquí con nosotros, pues que ya tenía sus rutas. No sé si se haya pasado por su casa, pero para más información, ¿sabe dónde le van a decir? Vaya a la casa de Enlace, en la casa de Enlace, donde trabaja Óscar Bautista, que es ahí, está en la Doctor Islas, es la Bravo con Doctor Islas. Está cerrada. Oh, no, hombre, lo he dicho. Bueno, chequen el reportaje de la entrevista y tengo
Ok, bueno, si quiere, la casa está cerrada, fíjese, no sabía que bueno, que aquí mis compañeros de producción me están corrigiendo. Si quiere verlo, vea la entrevista que le hicimos al diputado Óscar Bautista, está aquí en nuestra página de Facebook. Ya viene toda la información y también cómo lo contactan. También búsquelo en su página de Facebook y contesta, búsquelo en la página de Óscar Bautista o en el Instagram de Óscar Bautista, también están muy activos en redes, lo he visto. Así que bueno, con esto, pues queda respondido su pregunta. Vámonos con lo que sigue. Pues fíjese que en tiempo de aislamiento, y esto es verdad, ya hemos dado varias notas, están incrementando los incidentes en hogares. Los bomberos recomiendan medidas. Vamos a ver. Una de las medidas para prevenir la propagación de la enfermedad COVID-19 es el distanciamiento social. Esto amerita que las personas deban de permanecer en sus hogares, aunque con esta medida podrían aumentar los incidentes dentro de los hogares. Bomberos de Río Verde recomienda a la población diversas medidas preventivas, sobre todo para mantener a salvo a menores de edad. ¿Alguna recomendación para este tipo de contingencia? La mayoría de las veces, o más bien, se les está pidiendo de todo favor que se queden en su casa, ¿sí? Nosotros los bomberos no nos podemos quedar en nuestra casa, al contrario, estamos trabajando todos los días, día y noche, los ocho días de la semana, ¿sí? Estamos trabajando para estar al pendiente. La recomendación es de que, por ejemplo, si están en sus casas, tener cuidado con lo que es los contactos, ¿verdad? En este caso las extensiones, ¿verdad? Que no les pongan muchos contactos, ¿verdad? Para que no se sobrecaliente y haga un corto. Acuérdense que el lugar más seguro ahorita es nuestra casa, y entonces tenemos que estar protegidos y para evitar algún incendio. Tenemos que tener cuidado también que nuestros niños no estén cerca de lo que son las estufas, en lo que es ¿por qué? Porque pueden también provocar lo que es una fuga de gas y puede haber un incendio, ¿sí? Recuerden, nuestra casa es el lugar más seguro hasta ahorita, y Bomberos de Río Verde está a la disposición para apoyar. ¿Algún número telefónico en caso de alguna emergencia para que las personas se contacten? En caso de alguna emergencia, pueden hablar a lo que es el 911, que entra directamente a lo que viene siendo al C4, ¿sí? Y o directamente al 87-227-00 para cualquier servicio. Cabe señalar que hay que hacer buen uso de estas líneas telefónicas y evitar llamadas de teléfono. Sí, cabe mencionar también que pues también hay mucho lo que son las falsas alarmas, y invitamos a la población que nos ayuden, ¿verdad? Que cuando sea realmente algo de un incendio, nos pueden hablar directamente a lo que es al número de emergencia. Bueno, seguimos con las noticias. Fíjese nada más que propondrá el presidente Ramón Torres ante el Cabildo, esta es de las noticias más importantes de la semana, la autorización para apoyar a las familias rioverdenses con el pago del recibo de agua. Ojalá que acepte el Cabildo, por favor. Si se supone que son del pueblo y para el pueblo, tienen que aceptarlo. Vamos a ver. El gobierno municipal de Río Verde, encabezado por Ramón Torres García, apoyará a familias de esta cabecera al absorber el pago del recibo de agua potable no mayor a 130 pesos, que es la tarifa mínima y es lo que consume la mayoría de los hogares rioverdenses. Esto no aplica para las grandes empresas. Pero podría ser un apoyo donde el gobierno municipal pague lo que es la tarifa mínima, que son alrededor de 130 pesos en lo que es uso doméstico. ¿No? O sea, aquellas personas que pagan únicamente hasta 130, que quiere decir que es una persona de bajo consumo de agua, porque es poco lo que se utiliza, que no riegan el jardín o lavan la calle. Sí, esa es una propuesta que quiero hacer para poder apoyar al organismo. Y aquella persona que paga el mínimo, que son 130, pues que el gobierno municipal esté pagando hasta esos 130,
si hay alguien que pague 600 pesos, pues lo estaríamos apoyando con los 130 únicamente. Ah, o sea, ya, esto es para todos, pero para casa, habitación, para el uso doméstico, no así para el uso industrial. Y nos dicen en WhatsApp, buenas noches, ¿cuándo entregarán las credenciales? Pues las del INE, me imagino que si dice eso, pues hasta que termine la contingencia, creo que hasta ese momento las van a entregar. Bueno, regresamos con la información rápidamente, pues misa, crismal, celebración para consagrar santos, óleos se pospuso hasta junio. Vamos a ver, adelante. La misa crismal presidida por el obispo y concelebrada con los sacerdotes de la diócesis es la celebración en la que se consagra el santo crisma y bendice además los restantes óleos o aceites para los enfermos y los que se van a bautizar. Esta celebración comúnmente se realiza en Semana Santa. Sin embargo, por la contingencia sanitaria esta celebración ha sido aplazada hasta el 4 de junio. Habla al respecto Darío Martín Torres, párroco del Dulce Nombre de Jesús. Hay una celebración muy, muy importante que se reconoce así como tú lo has dicho, la misa crismal, es donde el señor arzobispo bendice los aceites, los óleos que servirán para la administración de los sacramentos, el óleo de los catecúmenos, el santo crisma y el óleo de los enfermos. Todos ellos sirven para distintos sacramentos como el bautismo, la confirmación y la ordenación sacerdotal y la unción de los enfermos. Estos aceites en este año se realizarán en la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. No estoy tan seguro de la fecha, pero me parece que en este caso será en el 4 de junio, que es jueves, perdón, sí, jueves 4 de junio, será aquí en la arquidiócesis la misa crismal. Es una misa en la que el obispo la celebra no solo con nuestra ocasión de bendecir los óleos, sino también un momento sacerdotal donde él da un mensaje especial a sus sacerdotes. Y en otras noticias les platico rápidamente que, bueno, grandes tiendas como Coppel están abiertas con la justificación de que tienen un banco. Vamos a ver adelante. Hemos cuestionado al coordinador para la zona media de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, Gerardo Mauricio Porras Fernández, ¿por qué las tiendas como Coppel, Electra y FAMSA no cierran sus puertas? Dijo, se está verificando, pero ellos tienen el banco al interior de su establecimiento. Tenemos que entender que esto es una emergencia mundial, ¿sí? Y si bien es cierto, no hemos tenido aquí en Río Verde, ya tuvimos uno en los Llanitos, tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos. La otra parte, tengo entendido al señor presidente, ayer les tocó un tema a los que están, los no esenciales, que están cerrando sus puertas, ayer les tocó dar un tema en relación a eso que tú comentas el día de hoy. Tendrán que bajarlo y explicárselos bien, pero están trabajando en ello. Sí. Muy bien. Por nuestra parte, es todo. Déjame te comento que el día de hoy hicimos un trabajo coordinado, el ayuntamiento y un servidor. Ya visitamos Coppel. Si bien es cierto, Coppel está dentro de las esenciales, pero solamente por su banca, su banco, sus remesas, sus afores, algunas cosas como ferretería, pero todo lo demás Coppel ya accedió el día de hoy y va a limitar a sus actividades a lo que es el banco, remesas, afores, ferretería y óptica, nada más. Eso es bueno que lo sepa la población para que no estén formados como lo ves ahorita y al final del día no los dejen entrar a hacer ninguna compra. Bueno,
Y todos en este momento, no sé si han visto en la calle, ya la mayoría de las personas están con su cubrebocas, bueno, llevando las medidas que ha recomendado la Secretaría de Salud. Y yo les pregunto, ¿ustedes saben o sabemos, porque yo tampoco estoy muy seguro, la forma correcta de utilizar el cubrebocas? Para eso traemos esta nota. Vamos a ver, adelante. Enfermero. Mi nombre es Jesús Salvador Cruz Segura, soy enfermero. Pues debido a la contingencia sanitaria que estamos viviendo, pues de acuerdo a las indicaciones de la OMS estamos llevándolas a cabo, ¿verdad? El uso del cubrebocas solamente es en caso donde hay aglomeraciones de personas o en caso de que la persona anda enferma o es más vulnerable a tener este contagio del COVID-19. Conocemos varios tipos de cubrebocas, desde uno simple, que es el que por lo regular todos en el sistema de salud lo tenemos, y otros que son de uso médico. Tenemos el N95, que es el que protege contra este virus, y pues bueno, los que hacemos en casa, que también son de tela y que son lavables, que también nos protegen un poco de recibir cualquier virus que anda por ahí en el aire. El uso correcto del cubrebocas, pues lo sabemos. Muchas de las personas se lo colocan. Al momento de colocárselo, es las ligaduras hacia atrás, de esta forma. Y donde más tenemos riesgos de contagiarnos o de infectarnos es al momento de quitárnoslo. Nunca lo vamos a hacer del frente, lo vamos a volver a hacer con las ligaduras hacia adelante y lo desechamos. Este cubrebocas dura de 2 a 3 horas o puede durar la jornada, que ya no tiene tanta eficacia, mientras no esté húmedo, por nuestra saliva. Se desecha, no se puede dejar en la mesa cuando llegas a casa, no se puede dejar en un lugar donde lo pueden tocar los niños o alguna otra persona. Se desecha directamente al bote de la basura. Tenemos el otro cubrebocas, que es el de uso médico, que este es ajustable, igual. Se toma las ligaduras, se colocan, este se ajusta, tiene aquí una guía de como de alambre que se ajusta, igual este dura aproximadamente de 3 a 7 días, siempre y cuando no se tenga un contacto con el paciente directo, igual lo podemos utilizar un día completo en la casa o en las calles, que es cuando andamos por ahí deambulando. En las calles es donde más nos va a cubrir, donde hay personas con aglomeración, y lo usan todas las personas que tengan riesgos de padecer este virus. Tenemos el N95, que este sí ya es de uso médico, cuando ya tenemos contacto con el paciente que probablemente tiene COVID-19, o igual se le va a hacer una muestra y ya se utiliza algún otro equipo de protección en el área de la salud. También ya como últimas medidas, si no tenemos a la mano estos cubrebocas que sabemos que se están agotando, pues también podemos prevenir un poco. Es un poco más bajo la eficacia de esto que son los cubrebocas que hacen en casa. Sí, son lavables, sí, pero también pues se desgastan. Lo que tiene la tela pues es que tiene los poros son más grandes, las moléculas de los virus o las proteínas, los virus pueden pasar más fácil, ¿sí? Y estos pues son lavables, los que hacen en casa, pero en último momento que ya no tengamos nada de esto, pues podemos utilizar los paliacates o alguna otra tela que tengamos que pueda cubrir boca y nariz. Y en otras noticias, carroza fúnebre quedó en el fondo de un barranco entre las comunidades Mesa del Salto y El Capulín. Vamos a ver. La noche del lunes 13 de abril se registró un accidente entre las comunidades de Mesa del Salto y El Capulín. Carroza fúnebre quedó prácticamente en el fondo de un barranco. Según versión de los habitantes de dichos sectores, a temprana hora la carroza de la empresa fúnebre Cristo Rey del Ejido El Jabalí se dirigía con rumbo a la comunidad de Mesa del Salto. Horas más tarde, ya oscurecido, pasó de regreso. Manifiestan además
que quien conducía el vehículo iba a exceso de velocidad, lo que causó que de bajada perdieran el control de la unidad y terminaran al fondo de un barranco, registrándose en el lugar dos personas lesionadas, el chofer y su ayudante. Hasta el sitio llegaron paramédicos de Cruz Roja y de la empresa denominada Río Medical, mismos que prestaron los primeros auxilios a los lesionados y los trasladaron a recibir atención médica. Horas más tarde, personal de la funeraria Cristo Rey, ubicada en el ejido El Jabalí, publicó en redes sociales que el chofer estaba bien y que quien resultó con más golpes fue el acompañante. La carroza quedó con daños incuantificables. Bueno, y con eso concluimos el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos los que nos acompañan el día de hoy, ya sea por televisión o por Facebook. Mi nombre es Alejandro Mucha Sánchez y a nombre de los que conformamos Grupo Informativo 21, Joel Alberto Rivera, la señora Alejandra Sánchez, Alejandro Salas, Ángel Zúñiga y su servidor, les agradecemos que nos hayan acompañado. Y bueno, que descansen, que sueñen con los angelitos. Nos vamos, no sin antes recordarle que nosotros somos su voz en los medios de comunicación. Buenas noches, muchísimas gracias. Nos vemos mañana, se me olvidó decirles, a las 12 del día, Radio Noticiero Edición 21, como siempre. Y posteriormente a las 8:30, Noticiero Edición 21. Hasta mañana, que descansen. Chao, gracias.